buenas amigos y amigas, hoy les tengo este lugar. Estamos en una plaza en Palermo y bueno, como ya conocen este lugar, está todo tapiado. Vamos a ver si encontramos alguna manera de entrar y bueno, vamos a ver qué hay adentro. Le tenías ganas hace rato, así que bueno, allá estamos. El Tambito data de 1877, es una de las obras denominadas pintoresquita. Primero se arrendó para el expendio de leche al pie de la vaca. Las madres, junto a sus hijos, retiraban la leche en este lugar. Transcurridos más de 10 años, en 1888, el Tambito volvió a ser objeto de negociación entre la municipalidad, su propietaria y particulares. Estos dos locales, junto al velódromo, conforman un tradicional circuito de tango de Buenos Aires, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Escenario no solo de música y baile, sino también de peleas entre malevos y compadritos. El local incluso padeció de una clausura temporal por un hecho de sangre que llegó a las crónicas policiales. Años después, fue sede de la administración del Parque 3 de Febrero, en la década del 1940. En febrero del 2001, se reinauguró como la Casa de la Juventud, hasta aproximadamente 2005. Desde ese entonces, el emblemático chalet sufre el abandono y la desidia. Logramos pasar. Podemos ver que está todo quemado. No queda mucho. A ver qué hay ahí. Hay una olla con algo. ¿Qué será, no? Bueno, vamos a recorrer este lugar lo mejor que podamos. Esta es otra puerta que nos daba afuera, pero está tapiada. Hay muchos pájaros, palomas. Podemos ver que hay colchones. Aparentemente vive gente. O en algún momento la usó gente para vivir. Como que vive gente, tiene acá las cosas preparadas para volver. Bueno, en esta exploración no vine solo, vine con mi hija Luli. Y bueno, la verdad que mucho no hay para mostrar. Acá podemos ver que hay como si hubiesen prendido fuego. Hay muchos utensilios de cocina. Podemos ver que hay pan muy duro. Y acá hay una puerta. Vamos a ver si podemos subir a esta parte. Hay como una especie de altillo. Estoy agarrado al borde. Prácticamente no hay nada.
es todo un lugar que está todo destruido por... aparentemente sufrió un incendio. Y bueno, pero está en el Gran Buenos Aires, en el centro de la capital. Estamos en Palermo, estábamos de paseo y nos acordamos de que podíamos visitar este lugar. Y bueno, acá estamos. Ahora tengo que bajar por esa puerta. Bueno, vamos abajo. Podemos ver que hay sartenes, ollas, un fuelle, tarrito, colador, mate, hay de todo. O alguien vivió o alguien está viviendo en este lugar. Y bueno, seguimos con este recorrido. La verdad, mucho no tiene para mostrar, pero algo es algo. Miren lo que es. Esta aparentemente era la puerta de entrada. Miren lo que es esto. Esto puede ser de alguna punta del techo. Y no, está todo igual, está todo destruido. Podemos ver que hay pañales, hay pertenencias personales. Y bueno, vaya a saber si vive gente o qué, pero la realidad es que queríamos mostrar este lugar, no podía faltar. Y bueno, y allá arriba es lo mismo que acá. No es que hay un entrepiso, no hay nada. Solamente esto. Y bueno, esta chimenea, que la verdad está muy buena. Vamos a ver qué hay del lado de afuera. Vamos a darle la vuelta, a ver qué encontramos. ¿Qué vos, amigo? ¿Vos sos que estás rompiendo todo acá? ¿Qué voy a estar rompiendo? ¿Me ves rompiendo con una linterna? Bueno, habla bien, tampoco hablé con tu chachero, loco, porque me están pateando todas las cosas, me están haciendo un bondi acá, boludo. ¿Quién te está haciendo bondi? ¿Qué, tuyo esto? No sabía. Sí, yo estoy acá hace 4 años, amigo. ¿Qué problema tenés, vieja? ¿Qué problema tenés? Yo estoy acá hace 4 años, vieja. ¿Qué problema hay, vieja? Bueno, y bueno, nos encontramos con... Estamos viendo que nos encontramos con una persona que estaba bastante agresiva. Y bueno, y así nos vamos. Listo. Nos vamos, amigo, quédate tranquilo. ¿Por qué eso va así? Si estás viendo que estamos retrasados. Me prendieron fuego durmiendo, me dieron una puñalada en la panza, amigo. ¿Qué te pensás que estoy bien así, boludo? Bueno, dice que le pegaron una puñalada en la panza, que le prendieron fuego. Esto, este lugar es del Estado. Pero bueno, así son las cosas. Este es el lugar. Y bueno, así terminamos este video. Nos vamos, mira, una de las primeras, no, ya me había acompañado en una exploración Luli, pero bueno, no, nos encontramos con esta sorpresa de que había un individuo adentro. Y bueno, nos vamos a tener que ir. Igual lo recorrimos bastante bien el lugar. Esto es un lugar histórico. Y bueno, y así nos vamos. Chau, chau.